¡Se cumplió un deseo! Gracias al apoyo de todos, el pequeño youtuber Tommy11 cumplió su sueño y superó los 5 millones de suscriptores. Hola y bienvenidos a Más Gamer TV. ¡Boom! Bienvenidos a Más Gamers TV, yo soy Rizzi y empezamos el programa con una buena noticia porque el E3 está de regreso, baby. Agárrense todos, la E3 está de vuelta y esta vez todos podremos asistir. ¡No te lo puedo creer! Así es, la Electronic Entertainment Expo llegará este 2021 en formato digital para mostrar las novedades de nuestra hermosa afición. Esta pequeña parte se llama felicidad. Para quienes aún no se hayan enterado, la E3 es una legendaria expo donde se presentan en calidad de primicia las consolas de cada nueva generación, así como nuevos títulos que llegarán en los próximos meses y conferencias de las principales desarrolladoras. ¡Te encantaría este lugar! ¡Es la Disneylandia de los degenerados! El año pasado, por el problema de la pandemia del COVID-19, la E3 tuvo que ser cancelada. Pero así como muchos otros shows que se adaptaron a un formato digital, este año la E3 vuelve con todo. Y ya tienen su lista varios desarrolladores y publishers como Capcom, Konami, Ubisoft, Warner Games y por supuesto Nintendo y Xbox. ¡Aguanta! ¿Y PlayStation? Bueno, por el momento PlayStation y otras compañías como Bandai Namco, Sega, Square Enix y Activision aún no han confirmado su asistencia, pero podrían hacerlo en las próximas semanas. Lo que sí está confirmado es que el E3 2021 será en formato digital y gratuito, así que todos podremos estar al tanto de las novedades del mundo de los videojuegos de primera mano. Excelente, todo está saliendo muy bien. Las fechas del evento serán del 12 al 15 de junio de este año, y para participar solo tienes que entrar a la página oficial del E3 y registrarte como fan. El show promete grandes anuncios y sorpresas, así que escríbete de una vez y que no se te pase. Prepárense, porque la semana del hype está de vuelta. Sin duda son buenas noticias, pero ojo, regresa de forma virtual, ya que últimamente los mejores eventos se han adaptado de esta forma. ¿Más Gamer Festival? Un nuevo logro para el gaming de nuestro país, pues un juego Made in Perú llega a una famosa tienda virtual. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. El Perú está que la rompe en el mundo del gaming en las últimas semanas. A las victorias de varios equipos de eSports locales en torneos importantes a nivel mundial, ahora se suma un nuevo e importante logro. Este muchacho me llena de orgullo. El videojuego peruano Imp of the Sun se ha convertido en el primer título desarrollado en nuestro país en ingresar a la Epic Game Store. ¿What? Sí, así como lo oyes, la actual casa de éxitos como Fall Guys, Rocket League y el mega exitoso Fortnite ahora compartirá espacio con un juego peruano y que promete bastante. Imp of the Sun es el primer videojuego del estudio nacional Soundwolf Entertainment y cuenta la historia de Ning, un pequeño guerrero enviado por el sol a la Tierra para derrotar a los cuatro guardianes corrompidos por la luna y evitar así el eclipse eterno. El juego está inspirado en las temáticas de la cultura andina prehispánica y su sistema de juego es el de un plataformero de acción en un mundo semiabierto. Y si te sorprendieron los gráficos de Imp of the Sun, tal vez sea porque este juego está siendo desarrollado con el popular motor Unreal Engine 4, el mismo que utiliza la mayoría de videojuegos AAA de la industria. Además, la música del juego es producida por José Barón, reconocido compositor peruano que ha colaborado en varios videojuegos y producciones de Hollywood. El lanzamiento de Imp of the Sun está programado para este 30 de junio en PC a través de las plataformas de Steam y por supuesto la Epic Game Store. ¡Felicidades amigos de Soundwolf! Muchísimas felicidades a Soundwolf Entertainment por este logro. Es demasiado genial escuchar nuevos logros y noticias peruanas en el mundo del gaming. Adiós, vaquero. Los smartphones LG se nos van, pues esta división dejará de existir. Se nos fue un grande, señores. Luego de más de una década, la conocida marca coreana LG ha decidido presionar F y anunció el cierre de su división de smartphones. Aunque en su mejor momento, LG fue un fuerte competidor para marcas como Samsung e incluso Apple. La marca fue cayendo frente a nuevos rivales, perdiendo poco más de 4.000 millones de dólares en el 2020. Sí, la calle está dura, incluso para LG.
Ahora la empresa se concentrará en nuevas propuestas a futuro, pero que no incluyan en el saturado rubro de los smartphones. El cierre de la división de smartphones de LG está programado para el próximo 31 de julio. Afortunadamente, los más de 3.700 empleados de la división de celulares de LG serán relocalizados en otras áreas de la empresa, como las de televisores y electrodomésticos. Y afortunadamente también para los usuarios que compraron un smartphone LG hace poco, la empresa seguirá dando soporte a sus equipos a través de actualizaciones y servicio técnico por un buen tiempo. Eso sí, los equipos que veas por ahí serán los últimos en ser fabricados y solo estarán disponibles hasta agotar stock. Adiós smartphone LG, que la fuerza te acompañe. Solo para recalcar, es que si tienes aún un smartphone LG, aún tienes 3 años de soporte. Así que, tú tranquilo y yo nervioso. Sé que estamos con la moda de los remakes, pero... ¿esto? No se pasen, pues. ¡Asu! PlayStation no para con esto de los remakes. Y pronto veríamos uno de... ¿quién es? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess. ¿The Last of Us? Pues sí. Según el medio de negocios Bloomberg, Sonic Interactive Entertainment estaría planeando una nueva versión del aclamado primer episodio de la saga The Last of Us, título que salió originalmente para PlayStation 3 y ganó un montón de premios a juego del año. Según el afamado periodista Jason Shear, la propuesta vino de Visual Arts Service Group, o VASG, una división de Sony que desde hace años se encarga de producir animaciones, capturas de movimiento y cinemáticas para los juegos exclusivos de PlayStation. ¡Ma, ya sé qué chiste! Y que ahora quiere crear sus propios videojuegos. Según ellos, la mejor forma de comenzar sería realizando un remake del hitazo de Naughty Dog. Pero, la cosa no prosperó, pues VASG no recibió el presupuesto para armar un equipo y realizar el remake ellos mismos, sino que el proyecto pasó a manos de Naughty Dog, el cual recién se encontraría en fase inicial de desarrollo. Al parecer, los miembros de VASG no se quedaron contentos, pues terminaron nuevamente relegados a dar soporte técnico a los juegos de otras IP de PlayStation. Esto habría generado la salida de varios de sus miembros, incluyendo la de Manuel Druckmann. Y si ese nombre te suena, es porque se trata del hermano de nuestro causita, Neil Druckmann, director creativo de The Last of Us. Emmanuel Druckmann tenía un puesto de alta responsabilidad en el departamento de arte de VASG, y el año pasado, luego de este roche, fue fichado por la todopoderosa Tencent. ¿Dónde quedará todo ese embrollo? Esperemos a ver qué dice el tío Sony. Por ahí cambian de opinión y mejor invierten la plata de tanto remake en las secuelas de algunas franquicias chéveres que hace tiempo están abandonadas. Sé que a veces los remakes son necesarios, pero The Last of Us no tiene ni 10 años de haber salido y ya quieren un remake. ¿Qué no se entiende, ah? Golosos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que nos ves tanto en Facebook como en YouTube a las 12 p.m. todos los sábados. Y si quieres leer más noticias, puedes visitar nuestra web y redes sociales. Yo soy Rizzi y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! Vale, ya que... ya que los mejores eventos se han adaptado. Muchísimas felicidades. Muchísimas. ¡Gatitos! Sin duda es una buena noticia, pero estará de forma. ¡Gatitos locos!